Juan Carlos Velázquez, buen día, hombre. Lo vi ayer hasta tarde y aquí está otra vez. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Felipe, buenos días. Andrea, Paula, Juan, los televidentes. Afortunadamente, jamás tuve un vestido para cambiarme. ¿A usted también amaneció aquí en las instalaciones? Ah, muy bien. Dos trajes. Agradecemos tener una combinación distinta. Pero aquí estamos. Es que la democracia no para. Hoy la vida está en un sentido que es todo 7x24. Usted no ve que ya todo es servicio 24 horas, todo funciona todo el tiempo. Espéreme, y así la democracia. Estamos revisando, tenemos como un inconveniente técnico con su micrófono para que conversemos esta mañana con Juan Carlos Velázquez, quien ayer nos acompañó en la transmisión desde las 3:30 de la tarde. Juan, bueno, le reitero el saludo, buenos días, porque no sé desde qué punto le escucharon, qué era lo que usted nos estaba comentando. Qué pena con usted. Buenos días, Felipe, Andrea, Paula, Juan. Es como un déjà vu. Le decía que afortunadamente trajimos otro vestido ayer, para no salir vestidos iguales. Ah, sí, señor. Estamos sí, aquí sí, prácticamente derecho, pero es que así es la democracia. Hay que vivir el mundo hoy 7x24. Estamos muy contentos y digamos que noticias hay muchas, porque de entrada hay récord en todo en Antioquia. Y por ahí precisamente quiero que empecemos esta conversación con Juan Carlos Velázquez, porque la jornada de ayer fue histórica con la imposición y la definición de nuevos récords, de hitos en el sistema electoral, por lo menos para Antioquia. Contemos esos datos, por favor. Medellín eligió ayer el alcalde con más votos en su historia. Recordemos que el récord anterior lo tenía Quintero con 304, pero es que lo de ayer no fue que Federico rompió el récord, es que lo dobló y siguió de largo. Federico superó el récord por 385 mil votos. ¿Cuánto y estaban 304. ¿Quintero cuánto sacó? 304 y Federico 689. No solamente lo dobló, siguió de largo. Una cosa impresionante. Pero también es un récord la diferencia en porcentaje entre el primero y el segundo. Federico Gutiérrez en porcentaje le sacó de ventaja al segundo, que es Upegui, 63%, porque sí, Federico obtuvo enorme. 73%. Difícilmente se repetirán esos porcentajes y esas diferencias en una elección en Medellín. Y un tercer récord también para Federico Gutiérrez. En la historia de la ciudad, nadie en ninguna elección, ni presidencial, ni de alcalde, ni de gobernador, había logrado tantos votos en la ciudad. Recuerde usted que hace un año, una elección muy distinta en primera vuelta, Federico logró 603 mil votos, que era un récord de un político en Medellín. Ayer fue 689, es decir, se superó a sí mismo como político, como gobernante, y barrió. Que con su figura también, Felipe, otro récord que tuvo fue que con su partido Nuevo Creemos ganó el 100% de elecciones de Junta Administradora Locales en todas las comunas y en todos los corregimientos. Tampoco ha pasado eso nunca en la historia de Medellín. Eso es definitivamente impresionante. Antes de meternos con los récords y las cifras a la gobernación, y con base en esas conquistas históricas, y diría uno, en el futuro difícilmente superables, especialmente esa diferencia entre primero y segundo, el gran vencedor, pero el más de más de ayer, no solo en Medellín, sino en Antioquia, y eso hay que dimensionarlo y entenderlo desde el análisis, es Federico Gutiérrez Zuluaga. Y en el país. Sin lugar a dudas, mire que en el tema de gobernación, Federico dijo, yo apoyo a Andrés Julián Rendón. Ya hemos explicado que la alcaldía de Medellín como municipio, pesa el 40% de los votos para gobernador. ¿Sabe cuánto le puso Medellín ayer al gobernador Andrés Julián? El 49%. Es decir, el sello Federico es impresionante. Pero no se quede ahí. Un partido Nuevo Creemos llegó a la asamblea y quedó como segundo partido más votado, logrando en el día de ayer 5 diputados frente al Centro Democrático, que siempre ha ganado las elecciones con 6. Es decir, lo de Federico sí, ayer fue impresionante. Súmele un dato adicional. El concejal más votado de Medellín fue de Creemos, de Federico, Andrés Tobón, con 43 mil votos, que vamos a verificarlo, pero también puede ser el concejal más votado en la historia de Medellín. Bueno, un asunto, porque aquí ya nos están preguntando los concejales de Creemos: Andrés Felipe Tobón, María Paulina Suárez, Santiago Perdomo, Alejandro de Vedut, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez, y cómo están las cosas. Incluye ahí a Damián Pérez. Bueno, por supuesto, todavía falta un porcentaje y un escrutinio definitivo que entregue las certificaciones y las credenciales. Andrea. Así es. Juan, ¿qué mensaje le envía con esta votación Medellín a la actual administración? La ciudad le dice que está cansada de ese estilo de dividir la gente. Si hay algún
fracasado es Quintero, y déjeme exagerar, Felipe supo en el COVID, porque nos cruzamos información, que yo todos los días me levantaba a revisar las cifras e interpretar qué pasaba en Antioquia. Es una metáfora fuerte, fuerte, pero en la práctica, con el resultado electoral de ayer, ¿qué vivimos? Que Quintero era como un virus electoral, que todo lo que tocó lo hizo fracasar. Los concejales de otros partidos que votaron con él, todos se ahogaron. Su partido fracasó estrepitosamente en Medellín y en Antioquia. Y Federico fue como la vacuna, como la medicina. Entonces Medellín se hastió de ese estilo. El récord de Federico no es solo porque sea un buen candidato, fue un buen exalcalde, es porque nunca la gente haya votado con odio. En Colombia, en el mundo, se vota por temor. Qué miedo al castrochavismo, qué miedo a no sé qué. Y la gente se movilizaba. Pero mueve más y con más entusiasmo la rabia. Y la gente se sintió provocada y le respondió la provocación. Ojalá no se repita un escenario de estos, porque ayer la gente se volcó. Es que uno impone récord cuando el segundo es muy malo. No impone récord cuando son dos muy buenos. Y aquí lo que vimos es que para la gente ayer, la candidatura de Quintero fue una catástrofe y los querían sacar por todos lados. Pero mire, es que el candidato de Quintero, inclusive en la gobernación, perdió con el voto en blanco. O sea, es increíble. Uno como en menos de 4 años dilapida de esa manera tanto potencial político. Es que Quintero ganó las elecciones hace 4 años. Perdóneme, fue la sorpresa. Sí, tenía claro el récord. ¿Cómo lo hizo de mal? Que el que llegó lo duplicó en el récord y sacó todo su gente de... Juan, metiéndonos un poco al tema de gobernación de Antioquia, ese también es un mensaje a las maquinarias tradicionales, Partido Liberal, en el caso de Julián Bedoya, que Luis Pérez esperaba más de 300.000 votos puestos después de su unión, en el caso del Partido Conservador, Trujillo, pues también, digamos, siempre se ha dicho como que son los que más votos ponen en Antioquia, pero no los vimos reflejados, o sí se vieron. No, pero recordemos, los que más ponen votos de la maquinaria. Recuerde Exacto. usted que Medellín es opinión y la maquinaria y opinión es gobernación. Entonces, Trujillo y Julián Bedoya siguen teniendo 45 alcaldías, pero recuerde otra vez que el 40% de los votos está en Medellín, 60% en el área metropolitana y con Río Negro y Turbo 70%. Uh-huh. Yo puedo tener 100 alcaldías y perder 7 a 3 siempre. Entonces el tema es que Julián Bedoya y Trujillo ganó en Itagüí, lejos. ¿Y dónde están los 300.000 votos de Julián Bedoya y Luis Pérez? No se pueden contabilizar, pero Luis Pérez sacó 600.000. O sea, ¿cómo Luis Pérez no tenía ahí como nada? No, el tema es que eso no es matemático. Lo que define siempre no son las personas, sino la causa. Y la causa era evidente, anti-Petro, anti-Quintero en Antioquia. ¿Qué decía la gente? ¿Qué tal que llegue aquí Petro y Quintero? Vamos Andrés Julián Rendón, vamos Luis Fernando Suárez, vamos Mauro Tobón, vamos Juan Gómez, Juan Diego Gómez, a que no ocurra eso. Y la gente dijo, esa es la causa mayoritaria, y había otra causa. ¿Qué es lo que vimos? Es que la causa era tan grande que ganó Andrés Julián con récord de votación en la gobernación. Es el antioqueño con más votos en la historia. Y ese récord estaba hace 12 años. Desde el 2011. Fajardo sacó 922.000 votos. Una locura en ese momento. Y ahora, con 944.000, fue una diferencia a favor de 21.000 votos en el récord de Julián. Entonces, era tan grande la causa que no importaba lo otro, Paula. Es que la gente se mueve por la causa. Volvemos al ejemplo. ¿Por qué Petro es presidente? Te digo, cambio. ¿Y quién es el del cambio? Petro. ¿Petro? ¿Ahora qué dijo en Medellín? Cambio. Quintero no más. ¿Quién es el cambio? Federico. Y como los provocó, la gente votó con rabia. Sí, entonces sí. No es que no tengan los votos los otros, es que la causa fue mayoritaria. Si usted revisa regiones, ¿dónde barrió Andrés Julián? En el Valle de Aburrá, pero perdió muchas regiones. Y en el oriente. Claro, pero claro, perdió muchas regiones. Y norte. Es, que oeste, es lo mismo. Bajo Cauca, uno puede ganar 100 municipios en Antioquia y perder en 25 y piérdenos 10 a 2, lo barren. Porque sí, los votos están pero aquí, es que Juan y compañero, sí, lo que pasa es que las cifras de Luis Pérez sí se pifiaron claro, completamente. Con él las revisamos aquí el jueves. Sí, sí, entonces sí, decíamos que él sentía que él propio tenía 550, 600 mil votos, más 300 mil que le aportaba, entonces la cuenta era el 900 mil, y por eso la frase de combate, vamos por 1 millón de votos, porque faltaban 100 mil. Escasamente a los 600 mil no ha llegado, sí llegó. No, ¿ya llegó? No llegó. Pero mire, ¿por qué no llegó? Mire, esas cifras se pifiaron. No, pero es que otra vez es la causa, Felipe. La última semana la publicidad de Luis Pérez, ¿qué decía? No soy petrista. Esa era la publicidad de él. Sí. No era diciendo, va a ser más cable, ni no soy petrista. Y aquí el jueves porque insistió la amenaza mucho con para él era la causa. Uh-huh. No soy petrista. Y lo acabó que para la gente era petrista. Oiga, Juan, es que usted, la gente que lo oye dice, no, pues que el señor sabía quién iba a ganar.
Pero nadie aquí sabe. Yo te, sí, pues aquí yo voy, busco por aquí una notica que usé alguna vez y David se comprometieron. No sé si me dio un déjà vu. Ustedes me acordan, creo que se comprometieron que había mucha posibilidad de que Luis Pérez ganara. Y usted me acuerdo que decía, es que la gente vota y usted hacía la pausa por el conocido, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó entonces? Que la causa fue mayor. También dijimos siempre, si se unen, Federico, ¿qué decía? Únanse los cuatro, porque los cuatro dicen lo mismo y verá que ganamos. ¿Qué ocurrió? Que la causa era tan grande que no importaba que fuera conocido, no importaba, porque también supieron que era petrista según la gente. Entonces, lo que no pudo fue con la causa... O sea, lo que le entiendo a usted es que Luis Pérez nunca logró desmarcarse, dejar de ser petrista. Claramente. Nunca. No, es que la... Pero te pregunto, Juan, la última semana Luis Pérez cambió toda la publicidad diciendo no soy petrista porque no se dio cuenta. Claro, aquí lo dijo el jueves. Él se dio cuenta que era su riesgo. Así es. Y lo vio creciendo. Inclusive hay encuestas, no doy la fuente porque la persona no me autorizó, pero el viernes me dijo, Juan, usted no sabe lo que ha crecido Andrés Julián en opinión a partir de la alianza con Julián Bedoya. Le dije, hermano, sí, pero Julián Bedoya pone votos que son contados y la opinión también se puede equilibrar, amigo, no se equilibra. Y lo que demostró el resultado es que no se equilibró, que la otra vez la causa estuvo por encima de todo. Pero tenga usted la humildad, por favor, entre la audiencia y admita que la encuesta en Antioquia se equivocó. ¿Cuál me va a decir usted? Porque ahora aquí el pronóstico del viernes. No, pero mire, pronósticos, pronósticos, mire, Andrés Julián Rendón 28-2, Luis Pérez 23, Luis Fernando 12, así no quedaron. Pero que, bueno, no tan así, pero en el orden sí. No, pero no quedó así. Pero solo la silla vacía y pronósticos. Sí. No, no, los dos vacíos. Claro. Bueno, ahora, yo quiero aprovechar porque las... Pero las de Medellín se equivocaron todas. Por las de Medellín se equivocaron todas las encuestas, ¿no? Las de Medellín se equivocaron todas. Juan, revisemos unos personajes que vale la pena mirar. Eugenio Prieto. Sí. Ganador, se montó en el Keral, logró el objetivo. ¿Como persona? Sí. ¿Y con su grupo para su cuota burocrática? No tiene concejal ni diputado. ¿Qué ganó? Se le ahogaron. Eso es ganar. Muy raro. Ve, llamame a tu equipo para que me apoye en la asamblea. Ah, si no tengo diputado. Ah, gracias por el apoyo moral. Llámame al concejal. Ah, si no tengo concejal. Gracias por tu apoyo moral. Juan Ganó Diego Gómez. Eugenio. Sí. Y el equipo no. Juan Diego Gómez y esa adhesión, declinar su aspiración para apoyar a Luis Fernando Suárez. ¿Qué evaluación hace Juan Diego Gómez? Perdió dos veces. No ganó él, le apoyó un perdedor. Explíqueme usted cómo ganó uno así. Y sus candidatos al Consejo se ahogaron en Medellín. No perdió una vez, perdió dos veces. Álvaro Uribe Vélez. No perdió, que es mucha gracia. Porque es que la gente es muy exigente. Lleva 20 años ganando en Colombia que nadie ha hecho eso. Y quieren que siga igual. El ganador es Federico en Medellín, sin discusión. No hay discusión. Andrés Julián Rendón, el de Uribe, hasta que Federico dijo, es el mío, venía con todos parejito. Ese día aumentó. Uh-huh. Uno dice, bueno... Federico es el que más influye en el gobernador, sin lugar a dudas. Ah, no, Juancho, pero es que en la Asamblea del Consejo se ve el poder de Uribe, que es cierto, pero perdóneme, perdió el liderazgo en Medellín porque hace 4 años fue el partido más votado, ya no fue, fue el segundo. Y en la gobernación, en la Asamblea sí es el primero, pero por una curul más se creemos. ¿Qué significa eso? Que él no ganó, no perdió en las corporaciones. Que ya es muchas gracias, que lleva demasiado tiempo de desgaste. Pues no me digan a mí que entonces Uribe nunca ha puesto gobernador ni alcalde. Es la primera vez que pone un gobernador con el Centro Democrático, con el apoyo de Federico. Sin ese apellido no era gobernador. No, pero entonces ganó, no perdió. Pero el ganó el no Centro perdió. Democrático, Juan. Es que es, así es muy difícil. ¿Quién sube? O sea, para la historia, cuando vean en los análisis. Al partido de la historia, Centro Democrático, sí. Por favor. Pero usted me dice que es Uribe. Pero, sí. Juan, un asunto final que se nos agota el tiempo. Sí. Lo discutimos anoche. ¿Luis Pérez curul la Asamblea o definitivamente la aceptará o no? ¿Usted cree que no la recibe? Hombre, siempre ha dicho que no va al Congreso. Que ser senador pues es 100 veces más importante, va a ir a la Asamblea. Como lo dijimos hace año y medio con la elección presidencial, por el estilo de Rodolfo no iba a ir, y se iba, duraba un mes, al mes renunció Rodolfo, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí. Yo creo que Luis Pérez ni siquiera va, pero si iba no duró 8 días, porque es un tema que a él no le gusta. O sea, un tema que él es, y Luis Pérez lo conocemos todos, es un gobernante, no es un corporado. Hay gente que es corporado, hay gente que es gobernante. Juan, y es en 10 segundos, Juan, hay tiempo. También creemos que sea a nivel nacional, eso es una novedad también, porque avaló otros candidatos que lograron llegar, no muchos, pero llegaron. Sí, digamos, un partido nuevo necesita mostrar votos. Sí. En Antioquia mostró pues muchísimo, claro, tiene muchos sí. votos. Y afuera también. Y logró, por ejemplo, Santander con el general Juvenal en la gobernación,
estuvo coavalando varios ganadores, no en todas partes, pero claro, es que arrancó de cero. Exacto. Todo lo que tenga es ganancia. Digamos, partidos nuevos como Configuración y Bulla, creemos, e independientes, que era el de Quintero. El de Quintero antes bajó y el de Federico subió. Pero diga, un datico adicional, Felipe, es que sí, ayer se votó más que el promedio en Antioquia en todos los años. Uh-huh. Siempre hablamos del 50% en Medellín, y ayer en Medellín para alcaldía se votó el 53.7, maravilloso, cuatro bien, puntos más. Bueno. Y en Gobernación, pues no creció tanto, creció un puntico, pero está bien. Votábamos el 53, el 54, siempre que se vote más es una maravilla. Muy bien, aquí me están preguntando algunos por las curules de en Consejo del Centro Democrático. Bueno, están preguntando por diferentes partidos. Centro Democrático, Sebastián López, Claudia Carrasquilla, Luis Guillermo Vélez, Andrés Felipe Rodríguez y Leticia Orrego. Partido Conservador, así las cosas, son dos: Juan Ramón Jiménez y Brisbani Alexis Arenas. Partido Liberal, uno: Farley, Jair Macías, Fabio Humberto Rivera. Los conocidos ninguno, ni Fabio Humberto Rivera, ni Flaco Mejía. El Partido Conservador, ni Moncada, ni Zuluaga, ni Lucas Caña. O sea, todo el que estuvo cerquita a Quintero se quemó, lo cogió el virus. Bueno, Partido Liberal, ya les dije, Farley, Alianza Verde, Alejandro Arias, Pacto Histórico, José Luis Marín, Mira, Partido de la Hoy Cambio Radical, Miguel Ángel Iguarán, Lazi, Janet Hurtado e Independientes. Entró por elección a Carlos Alberto Gutiérrez, así las cosas como están hoy, y por supuesto Juan Carlos Upegui, el segundo. Felipe, mira el tema del impacto de lo de Quintero, es que es impresionante. El más votado concejal, Andrés Tobón, de Federico, listo. El segundo más votado, el que peleó con Quintero, uh-huh, Sebastián López. Uh-huh. Pero miren los números, 43 mil Andrés, Sebastián 41 mil. El concejal que se lleva con votos, 16 mil. Uh-huh. Sí, así es. No, barriero, pero es porque peleó con Quintero, o sea, estaba con la causa y aprovechó por el trabajo de él también, pero eso hizo una diferencia brutal. ¿Y Upegui? Bueno, muchas gracias. ¿Será se acabó que Upegui el tiempo. Es concejal, sí o no? ¿Usted cree? ¿Quién? Sí, Upegui, sí. Dijo que sí, dijo que sí. Juan Carlos Velázquez, gracias por todo el acompañamiento previo ayer durante la transmisión de elecciones y hoy en el análisis, y seguiremos hablando porque nos falta mirar Bello, Envigado, Itagüí, Río Negro y una cantidad de municipios que vale la pena analizar.